Buenas, Yo gente. soy Cristian Yo soy Carla. y hoy vamos a reaccionar al vigésimo primer episodio de la segunda temporada de Re Zero. Vimos un poquito del pasado de tanto de Roswell como de Beatriz como de Ryusu, creo que se llamaba. Y fue un poco sad por el tema de Beatriz despidiéndose de Ryusu. Y Roswell, que parece que no quiere rendirse, que a pesar de que Otto no entre en sus planes, le sorprende, pero no, que no, que gana él y ya está por sus narices. Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis haceros miembros del canal si queréis ayudarnos un poquito y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal secundario como en nuestro canal de directos que os tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. Es que no iba a ser tan fácil. Y ya, ¿y cómo lo hacemos? ¿Tubo? Claro, o sea, escúchame. ¿Cómo que no es un problema? Ah, bueno. No, pero es igual. Ya, Ostras, pero esto cambia bastante las cosas, y ¿eh? se lo ha callado todo ese tiempo y ya está por Sí. la cara, ¿sabes? Claro que sí, más parte de todo es tú. Eso, pégale, Otto. Siempre que dice no hagas ninguna locura, me espero una locura. Sí. No, es que normalmente suele ser una locura. Sí, entonces ahora mismo me espero una locura por parte de Ramo. El Tres tío de idiotas, idiotas. ¿eh? Tres idiotas y una dragona inteligente. ¿Te preguntas? Eso es cierto. Sí, yo creo que es bastante obvio. Bueno. Es que es tan sincera. Se le ha ido, ¿eh? A Roswell se le ha ido un poco de las manos. Le va a dar una super Sí, lección. vamos a por ello. Ahí está. Se va a centrar en el trono. Pero es que tengo cero dudas además, Sí, ¿eh? sí, sí, sí.
Vaya, por Dios. ¿Pero lo ha escuchado? Sí, ha escuchado todo. Uy, hostia, pues jodido esto, ¿eh? Uf. Ay, es que es súper hiriente. Sí, la verdad que encima sí. Faltando el respeto, ¿sabes? Ya está metiendo mierda. ¡Para! ¡Joder! ¡Ay, qué manía con eso! Que no se parecen en una mierda, tranquila. Ya estamos otra vez. Bueno. Joder, ¡di que no! No. No dudes. No, no está dudando, ¿eh? Eso. Oh, en tu cara. Le dijo unas cuantas cosas feas, ¿eh? Sí. ¡Buah! En tu boca. Que no. Me gusta verla tan convencida, la verdad. Sí, a mí también. ¿Por qué? ¿Qué? Yo confío. Yo también. Sí, 100%. Vale, vamos a por la segunda prueba. Estoy ready, ¿eh? Bueno. Tú di lo que quieras. Vamos a por la segunda prueba. Vamos decididos. No hemos visto nada de la segunda prueba, ¿no? Quiero verla. Claro que sí. Desde todo el rato. Ay,
Eres una gran actriz. Me acaba de confundir muchísimo esto. Ah, bueno. Me ha confundido. ¿Ram? Ahora no sé. No, es que... Ram. No me ha quedado claro si lo está haciendo todo porque Roswell es lo que quiere o porque... No, no sé, estoy confundido ahora. A ver qué dice. Ni una más ni una menos. A ver ahora. Y te ha dado igual. Y le ha sudado todo el chirri. Porque está aquí. ¡Ojo! Vale, está bien, Ram. Siento haber dudado. Así es. No es suerte exactamente, pero sí. Es morir 80.000 veces. ¿Pero qué está pasando aquí? Bueno, tío? Bueno, se va a venir algo gordísimo. ¿Pero qué está pasando aquí? Bueno, estoy flipando. Bueno. No he visto venir nada de esto. ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? Es
Ay. Es que es verdad, es full inútil. Uy. Es que está muy roto. Sola. Ya, sola. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Ojo, ¿eh? Tengo los pelos de punta, te lo juro. Bueno, Ram. Tengo... Bueno. La piel de gallina. No me lo puedo creer. Sí, señor, Rose. No me lo puedo creer. Qué contento estoy ahora mismo, ¿eh? Oh. ¡Buah! Lo que se viene. Vaya pelea más épica, ¿no? Lo que se viene. No. Pero vamos a llegar a tiempo, ¿verdad? Sí, porque Petragan puede morir y no vamos a reiniciar no, todo esto ahora otra no, vez. Ahora no. Tienes un problema, míratelo. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Aguanta. Vale. Cuidado, cuidado con las tripas de todo el mundo, ¿eh? Vigiladlas mucho. Es bastante incomprensible. Va, porfa, no quiero que muera nadie. Va, Subaru, porfa. Ya, ya. ¡Ah! No, ey, cuidado. Rata. No me fío, estoy temiendo por la tripa de Frederica, ¿eh? Sí. Necesito que llegue Subaru ya, por favor. Le estás ahorrando trabajo a ella, también te digo, ¿eh? Abriendo todas las puertas. Espero que las cierres después, ¿eh? No, no, las está dejando abiertas. Las está dejando abiertas, ¿eh? Le está ahorrando trabajo, ¿eh? Ya, os va a ayudar, os va a ayudar. ¡Vale! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Vale, pues espabila. Sí. Mejor déjaselo a Garfield, ¿no? Sí, no, vigila, vigila. Claro. Bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno.
¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Pero bueno. No me pegues ahora. Estate mientras esperando. Gracias por respetar. Así ha sido bastante respetuosa. ¿Pero podrá contra ella realmente? No sé, a ver, no quiero que muera, ¿eh? No, yo tampoco. ¿Pero no podéis pelear juntos? Está guapo, ¿eh? Está muy guapo. Fue en el próximo episodio se viene una pelea. Se viene doble pelea, ¿eh? Sí. Buah, estoy preparado, creo. Pac y Ram contra... ¿Roswell? Contra Roswell. Y Elsa contra Garfield. Uf. Se viene. ¿Lo ha encontrado? ¿Será Subaru? Sí. Sí, así eres tú, ¿eh? ¿Le va a decir que es esa persona? No sé. Sí, ¿eh? Le va a decir, soy esa persona. Oh, qué bonito. Uff. Se la lleva, ¿eh? Toma por culo. Se vienen dos peleas epiquísimas. Sí. Estoy preparado. O sea, se nota que se va acercando al final ya de temporada. Está empezando, sí, a pasar todo lo gordo y ya demás. Queda nada. No me gustaría que muriese alguien, porque realmente si muere alguien no creo que se reinicie otra vez todo. Es que a mí me da la sensación de que sí que se va a morir alguien, ¿eh? A mí también me da esa sensación de que va a haber una muerte, sí, gorda para ponernos, sí, triste, y no va a haber reinicio. Porque es, sí, como han pasado... Te han detallado muy bien todo lo que está pasando como para que ahora volver, sí, a empezar otra vez, no. Es que no sé quién puede ser. No. Es que no sé quién puede ser, pero sí que me da la sensación de que se va a morir alguien importante. Tengo bastante miedo. Espero que no sea Ram o Garfield, que son los dos que están peleando es ahora. Es que verás. Sí. Pac no creo. Pac no creo. Porque no. Pero Ram no descarto. No sé, espero que no lo sé. Vamos a dejar la reacción por aquí, esperamos que os haya gustado. Si dejáis un comentario se agradece, si dejáis un like lo mismo, esperamos que os suscribáis. Nos vemos en la próxima reacción. Adiós.